¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy vamos a hablar acerca del iPhone XS Max. ¿Vale la pena este dispositivo en el año 2020? ¿Estás pensando en comprártelo o estás pensando en cambiarlo por un dispositivo más nuevo? Ahorita vamos a hablar acerca de esto y espero que los nuevos que lleguen a este canal se suscriban porque no se van a arrepentir. Y también aparte porque yo todos los días subo videos nuevos. Bueno, no todos los días, trato de subir todos los días, pero al menos por semana sí se van a encontrar unos 2 o 3 videos nuevos. Y también, si quieren que haga el revisado de algún otro dispositivo, nada más comenten y aquí van a ver el video después. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del iPhone XS Max. Lo primero, el precio. Este dispositivo, como sabemos, cuando salió estaba en los 27 mil pesos aproximadamente mexicanos. Y pues era un precio muy alto. Ahorita ya con la salida de los nuevos y todo esto, como pueden ver, yo aquí acabo de buscar en el Facebook, en Marketplace, el iPhone XS Max, y los podemos encontrar con un precio desde hasta 10.900 pesos mexicanos hasta 12.000 pesos mexicanos, más o menos, dependiendo de si es libre de fábrica, de si tiene detalles, si lo entregan con caja y demás. Y pues más o menos ahorita en ese precio está rondando el iPhone XS Max. Por ejemplo, a ver este Apple iPhone XS Max Dorado Nacional, factura de Max Store. Bueno, este se ve bien, 12.000 pesos. Entonces, más o menos en ese precio, en pesos mexicanos, lo vamos a encontrar. En dólares, a como está ahorita el precio del dólar, tal vez lo podemos comprar como por unos 550, $600 más o menos el iPhone XS Max. Y la verdad creo que es un buen precio para el teléfono que es, pero ahorita vamos a hablar de esto. Por ejemplo, si tú quieres el iPhone XS Max para jugar al Fortnite, al PUBG, al Free Fire, a tu juego favorito, pues este dispositivo sin problemas te los va a correr y aparte te va a dar una buena duración de batería. Yo este dispositivo lo he estado usando, ya saben, siempre los uso al menos una semana, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. La batería de este dispositivo todavía nos puede durar el día entero sin problemas, pero ojo, aquí si nosotros compramos este dispositivo hay que checar muy bien la batería, que no esté tan gastada. Por ejemplo, aquí este, en la condición de batería, como pueden ver, está en un 90%. Si por ejemplo el que vamos a comprar está en un 80%, ya no recomendaría tanto comprarlo. Hay que comprarlo, no sé, al menos de un 85-88 para arriba, ¿vale? Porque si no, pues iba a estar muy gastada y muy probablemente no nos va a durar el día entero la batería. Así que ojo en esto. O sea, el dispositivo no hay problema. La verdad es que tiene una batería buenísima, pero pues sí hay que tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Y bueno, ya hablando la batería, como les digo, sin problema nos va a salir el día entero. Si lo queremos para jugar, muy probablemente, o sea, que dure unas 2 o 3 horas de PUBG, o tal vez más, o sea, dándole duro sin parar ni nada, o de Fortnite o de Free Fire tal vez un poquito más. Entonces yo creo que es una buena duración sin problema. La pantalla grande, pues como saben, está muy chida. Y bueno, ahora vamos a pasar con las cámaras. La verdad, la cámara que nos ofrece el iPhone XS Max son una chulada. Digo, si por ejemplo tú estás pensando en cambiarte al iPhone 11 Pro Max por las cámaras o por su tercer cámara, no creo que valga tanto la pena, a excepción de la toma amplia que nos brinda ese dispositivo. La verdad, de ahí en más, yo creo que este dispositivo con buena iluminación te puede sacar unas fotos super bomba. Incluso yo puedo usarlo para grabar videos en el canal y lo subo y sin problema me da una resolución bastante buena, tanto en la cámara trasera como en la frontal. Como pueden ver, la verdad es que luce espectacular. Y entonces aquí yo siento que la mayoría se cambia al dispositivo más nuevo, puede ser por el diseño, y algo de ahí se puede cambiar por la cámara. Pero la verdad yo siento que por las cámaras el iPhone XS Max todavía tiene unas cámaras que están muy buenas. Sí, en cuanto a cámaras, yo creo que también vale muchísimo la pena, porque por ejemplo, si comparamos, si vamos a comprarnos el iPhone 11 Pro Max, lo vamos a comprar al menos por unos 20.000 pesos usado de segunda mano, y este lo podemos comprar, como vieron ahorita, de 10.500 pesos a 12.000, y la verdad es que yo creo que sí es una diferencia muy grande. Y este dispositivo, para lo que nos brinda, sin ningún problema, si lo compramos, no vamos a extrañar tener un 11 Pro o no lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, por ese lado también está muy chido. Ahora, otra cosa, el iPhone XS Max pues también no es que tenga mucho tiempo que salió, así que este dispositivo, al menos yo le veo al menos unos 3 años de actualizaciones más por Apple y de todo esto.
Y o sea, que si compramos este dispositivo, pues no sé, vamos a poderlo disfrutar a su máxima capacidad y de lujo, al menos unos 3 años, ya sea recibiendo actualizaciones de iOS y también todas las aplicaciones que nosotros queramos descargar o tener en este dispositivo, pues sin ningún problema todas las vamos a encontrar disponibles, ya que pues tiene el chip A12, está muy chido, es un dispositivo bueno, muy bonito, y la verdad, a mí el diseño me gusta, a mí el diseño del iPhone 10 siempre fue de mis... Cuando salió me encantó y fue de mis favoritos. Y bueno, pues este prácticamente es el mismo diseño como sabemos. Y la verdad, no sé, me parece muy chido. Este dispositivo, los que lo tienen no me van a dejar mentir. La verdad es que está muy rápido, es una chulada. Sin embargo, sí está un poquito caro todavía. Digo, ¿caro en qué sentido? Que tal vez gastar 12 mil pesos en un teléfono sí puede ser mucho, ¿no? Para un dispositivo. Sin embargo, sí nos brinda bastantes cosas que están muy chidas. Ahora, no sé, ya por ejemplo, viendo este dispositivo, yo si lo comparo con el iPhone XR, a mí me gusta mucho el XR. Entonces, si yo me ponen en la mano el iPhone XR y en la otra mano el XS Max y me dicen, ¿cuál compras? Pues bueno, yo siento que me iría como un poquito más por el XR porque siento que le duró un poquito más la batería y no sé, por los colores, porque hay varios colores el cual puedo elegir y porque también en precio sería como unos 3 mil o 4 mil pesos mexicanos menos, que eso sería alrededor en dólares, en lo que de diferencia de esos dispositivos, unos $200 más o menos. Entonces la verdad es que sí, ya es como un pues una buena diferencia. Y bueno, de ahí en más, pues yo creo que ya los cambios son muy menos notables o más bien ya lo demás que no les he comentado que hace este dispositivo, pues es muy normal comparado con los otros. No sé, por ejemplo, los sonidos o los tonos, que el sonido, los altavoces que tiene son buenos este dispositivo. Entonces también por eso yo creo que no vamos a como a sufrir o este tipo de cosas. Por ejemplo, se escucha bastante fuerte, como pueden ver. Entonces, de ahí en más, no sé, la verdad, siento que es un telefonazo de lujo todavía. Yo el iPhone XS Max, o sea, que vale muchísimo la pena, así como el iPhone X, el XR y demás. Yo creo que ya de aquí la diferencia es como muy pequeña, es como de un hilito de cada dispositivo. Y son buenos, y ahora sí que sería más bien de dejarnos ir por el precio, el que más nos guste, el que sea más accesible y el que nos pueda servir. Pero la verdad es que este teléfono vale muchísimo la pena, todavía tiene muchos años los cuales va a estar funcionando al 100%, compatible con todas las aplicaciones. Yo creo que no existe una app que no sea compatible con este iPhone, y no va a existir esa app al menos durante unos 3 años, al menos, al menos. O sea, yo me estoy yendo un poquito cortito, porque pues si vemos los iPhone que ya tenían 3-4 años, todavía seguían recibiendo actualizaciones. Entonces pues ahorita este seguramente todavía va a seguir teniendo muchísimas. Y también pues lo mejor, ya saben, es con Face ID. Entonces yo creo que este dispositivo vale mucho la pena, y el precio en el que lo podemos encontrar me parece un precio bueno. Y yo creo que sí lo compraría sin ningún problema, lo recomiendo. Y los que tienen este iPhone, el iPhone XS Max, y tienen la curiosidad de cambiarse al 11 Pro Max o al 11 Pro, a cualquiera de esas dos gamas, o al iPhone 11, yo creo que la verdad es que no vale tanto la pena cambiarse. Siento que este nos brinda prácticamente casi lo mismo que aquel dispositivo, pero pues obviamente lo que tienen es que son más nuevos, que tienen las 3 cámaras, que nos pueden ofrecer una toma más chida con la tercera cámara. Pero pues de ahí en más, la verdad es que no veo tantos cambios. La velocidad de los procesadores y eso, pues yo creo que solamente lo vamos a notar si tenemos los dos dispositivos y les estamos haciendo un test. Pero si estás usando simplemente el iPhone XS Max, lo vas a notar simplemente rápido y como una máquina, un super maquinón como lo que es. Entonces, ya saben, yo sí recomiendo comprarse este dispositivo. Y si tienen este dispositivo y están pensando actualizar a uno más nuevo, o si tienen dudas, yo la verdad no lo cambiaría y me quedaría con este. Ya saben que yo aquí los dispositivos los tengo para hablarles a ustedes en el canal, pero no es porque que me digas, ah, pero si tú tienes el 11, pero bueno, yo lo tengo porque para traerles a ustedes contenido, ¿no? Y también quiero que me comenten si quieren que haga una prueba de este dispositivo en el agua, para que vean también que si no les va a pasar nada o algo, porque pues ya ahorita eso parece ser que es uno de lo que
una de las cosas que más les importa a ustedes. Así que ustedes coméntenme si quieren, vamos a hacer una prueba del iPhone XS Max en el agua, por si esto tienen un poquito de duda o por si quieren saber este tipo de cosa. Ahí voy a estar yo al pendiente de los comentarios. Pero bueno, por el momento yo ya me voy. Soy Tico de Ticolo y les mando un abrazo, que estén súper bien. Mil gracias por verme y quiero ver sus comentarios si quieren que haga video de otro dispositivo o si quieren ver a este crack en el agua. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!